Este capítulo es presentado por Chemextreme, una bebida más energía. De verdad que estáis todos oficiados. H1, cochino, no me grabí, Fortnite y PUBG. El hombre fanático de los Battle Royale. Damos inicio dándole los buenos días al Bestia Negra. El día de hoy, el vlog de Hollywood. Y ahí tenemos al topo. Al topo. Si recién estaba afuera, weón. El topo Asper. Justo cuando vengo para acá. Lo vamos a dejar encerrado en su juega de topo. Lo siento, don Topo. Ya no abre la puerta. Ay, coche tu madre. Ahí está, pues, weón. Está hablando del parche en ese server. Vos estás cómodo ahí, weón. Me gusta verlo, weón. Estás como las nutrias que apoyan su comida sobre su panza y la ocupan de mesa. Es igual. ¿Ah? Te tomaste todo el jugo, culiao. Quedaba un asqueroso, weón. Le di un cerdo, weón. Ya te voy a cerrar, weón. No topo Asperger. Ya, hoy día estamos esperando que se suba el videoblog y vamos a ir a comer unos. ¿Cómo eran? Pink Hot Dog. Y de ahí nos vamos a ir a subir a los edificios grandes de GTA V, como a conocer el ley. Y de ahí vamos a dar una vuelta por Hollywood y a comprar. ¿Qué te tinca eso, bestia? Para que Bestia Negra conozca Hollywood, como nosotros ya lo callamos, pero vamos a dar una vuelta igual. Pa. Sí. ¿No? No. Entonces no. Y eso, pues, bueno, estamos esperando que el videoblog culado se suba. Yo creo que eso son unos 15 minutos. Voy a vestir bonito y nos vamos. Oh, ahí van las vecinas, man. Terriblemente de MILFs. Pero se van terrible temprano, como a las 8 de la mañana, bueno, aquí son como a las 2 de la tarde ya. Creo que es nuestra culpa por no aprovechar el día. Pero mañana, por ejemplo, hoy vamos a LA y vamos a Hollywood y tenemos un partido importante. Compramos entradas para ir a ver a Los Ángeles Lakers, así que vamos al Staples Center a hacer eso. Y mañana vamos a ir a Santa Mónica para grabar el último video para el canal y a recordar mi vieja caída. Qué terrible. No, y Santa Mónica es bonita, así que yo creo que mañana vamos a estar todo el día en la playita. Eso va a estar bueno. Así que nos vemos. Oh, me sonó en medio desorden, conche tu madre. Esto va en basural, después vamos a tener que botarlo con carreta, weón. Y eso que ya vaciaron los cabros un pote con basura entero, weón. Vendría a ser el segundo, mira la mansa cagada que tienen, weón. Y esto, si no hubiéramos botado la anterior, hubiera sido peor. Vamos a comer unas galletitas. Así que, eso, nos vemos más ratito cuando estemos allá en. ¿Se acuerdan del edificio más alto de GTA V? De repente, donde hacemos unos zumos de repente arriba. Ahí vamos. Bueno. ¿Para luego? ¿Tiene una bebida? Sí. Calla stream, bebida más magia. Hay 16 que tengo. Llegamos a LA cagados de hambre y el Bestia Negra nos dijo que viniéramos a comer. Porque tiene la pica el Bestia Negra acá. Los mejores completos. Espérate, no son completos. Hot dogs. Los mejores hot dogs de Los Ángeles, padre. A ver. Porque tenemos. Tenemos el Lord of the Rings. Tenemos Guadalajara. El Ozzy Spicy. El Bacon Nacho. El Martha Stewart. Martha. Mira, tiene un pedazo. Tiene pedazos de carne el Martha Stewart. Oh, esa wea. Yo voy a el Gigant y un Martha. Mira eso. ¿Dos? Weón, esa hamburguesa tiene hamburguesa, queso, tocino y más encima tiene una sal. ¿Y tú cuánto debes pedir, dos? Yo no, yo voy a comer uno de estos. Yo creo que voy a pedir el Lord of the Rings. Ese. De 1941, solo así no hago. ¿Y por qué son? ¿Hay alguien comiendo? No, son muy grandes. Así que si alguien viene, vengan para acá. Ahora vamos a probarlo, a ver si valen la pena o no. Más les vale, ¿cierto? Son muy grandes. Fijamos 4 cada uno entonces. No, es que veis 2. Ya, fijamos 2. Ahí están. Yo por un ahí hay una huevona comiendo uno. ¿Es grande? No. Se lo está morfando de una manera, huevona.
Mira como morfa esa weá, la morfa. Es como los que nos comíamos en Plaza de Armas. En el chat no me digan que esto no se ve suculento, miren. Esa weá es cabeza. Alto bajón, viejo. Oh. Miren todos los tipos de weas que tienen. Son dioses, todos estos tipos. ¿Quién inventó esto? Nos va a tocar pedir. ¿Estamos listos para el pedido del siglo? Tengo una lista aquí con todo lo que tengo. One of each. Ah, no. Three of... Three, one, one, three, three, one, 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 one. Es poca mierda. A ver el hambre en la casa, weón. Que somos cerdos, weón. ¿Por qué tenemos que ser así, weón? Yo creo que no me voy a comer ni cagando los dos que pedí, weón. Son este y ese. Hermano, escalé. ¿Quién tenía hambre? ¿Quién era el que andaba con hambre? Yo. ¿Quién andaba con bajón? ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡Chucha! ¿A quién botaste? ¿A quién mataste, hermano? Puta, me quedo toda la bebida en mi lado. Ahora tengo que comer sobre bebida. ¡Oh, weón! Concha de tu madre. Vamos a hacer un antes y un después. Miren sus caras antes. Serio. Cagado de hambre. Con angustia. Y yo. ¿Cuál se parece a eso? Antes y después. Pam, pa pa pa, pa pa pa. El jalapeño 12 inch. Directo al hocico del bestia negra. ¿Cómo está? Cantero, bueno. ¿Está picante? Este es el máximo de los máximos. ¿Cómo mira? El jalapeño. ¿Tiene adentro? Bueno. Solo el bestia negra podría con este. Bueno, el medio pico. El medio pico, tal cual. Tiene la media pichula ahí. El negro WhatsApp. Así, ese es un buen nombre porque. Hay que decirle a la señora, cambien el nombre, esta weá, póngale el negro de WhatsApp. Poner en la media loca. Es como un completo, weón. Sí, po, es muy completo. Bueno, va a ser que no es chileno, ¿eh? Sí. Las vienesas no son como allá, son como longas. Son ricas, weón. Son ricas, weón. Lo que quedó. Jaime, póngale nota a su pancho. Al primero le pongo un 4, porque está muy bueno. ¿Ya? El segundo tiene un 8. ¿Un 8? Un 8 de 10. Está bueno ese jalapeño. ¿Cómo era? Guadalajara. Si usted viene a ley, venga a Pinks y venga a comer Guadalajaras. Yo, este que me comí yo, el Philly Cheese, el Philly Stick, está bueno. Mafla. Yo el que me comí este, no me acuerdo que era bacon con cheese. Ah, bueno, era muy fuerte, con mucho chili, pero mucho. Quedó pa'l pico el Mafla. Estaba rico el Guadalajara, pedimos tres Guadalajara, uno cada uno, y yo quedé súper satisfecho con ese. Me comí este y me fui a la concha de tu madre, hermano. Me morí. De hecho que no voy a poder poner hoy día, así que me voy a tener que comprar esas culias que andan todos los... Compré. Arrendemos unas sillas de rueda eléctrica, weón, por favor. ¿Qué? ¡Oye, el bestia! Nota sobre su almuerzo. ¿Ah? ¿Te di negro, no? Nota. Nota con el almuerzo, puta, un 7, está súper rico. ¿Todo, ¿te gustaron los dos que probaste? Las dos weas están hermosas. Oh my god. Este también es bueno para los... Se sabe, weón. Se sabe. Me que se pegan las malas costumbres. Así que recomiendo Chile, perdón, LA, ¿cierto? Recomiendo LA. Vengan a Pinks. Y su tocople, tono de puleto. Nuevamente a Hollywood. Te recuerdo ese banco, weón. Es el banco de GTA 5. Y ahí para acá, hermano, ven. Bienvenido a este negro, este es Hollywood. Oye, harta gente igual hoy día. Harta japonesa rica. Y sí, su cuerpo lo sabe. Mira, regalito. Sí, vamos al tiro. No, sí. Hay que cruzar de una, vamos. Cuando vinimos nosotros la última vez, esta calle la tenían cerrada, pues, weón. ¿Por qué? Porque había una protesta. Una protesta de la liberación de los negros, weón. Sí, la weá es pa'l pichulón. ¡Vuelta a Hollywood!
aquí están, por mano, mira el piso. ¿Cuál es tu estrella favorita? Está Michael Jackson, entonces sacan fotos con Michael. Esta fue la única estrella del Paseo de la Fama que no pudimos ver. No pudimos verla. Y aquí tenemos al real Donald Trump. ¿Me puedes sacar una foto con él? Está con algo. Tengo un... ¿Te saco una foto? Ya, pues. ¿Para el video, sí? Se ve muy chico, güey, no se ve. ¿Del bestia? No, no se ve el letrero. Se ve muy chico. Sorrete, no se ve, mi celular no me da, güey. Se ve que no había traído su cámara, te saca la mejor foto de la vida. Pero no la trajo. No, tampoco la dan, mío. Ahí se alcanza a ver Hollywood. You have penny? You have penny? No me acordaba que ese día tan lejos, yo lo recordaba así encima. No, no, ve. Yo lo recordaba encima, así como así de grande, encima mío. No se va a ver ni cagando, po, pues, está más lejos todo. ¿Te sí echaste el palo, culiao? No. Tengo que ir para allá. Es que no, un palo. Una... ¿Cómo vemos todo el edificio con este palo? ¿Qué es? A lo mejor ni siquiera te compré en el envío. Este chapón, esta madre. Sí, bueno, te te compré. ¿Qué? ¿Pero del otro lado? ¿Dónde vamos mañana? Dale, ayer ahorro. Sí, solo quería ver. Solo quería como 400 pesos. Es bonito Hollywood. Es bonito Las Vegas también. Es bonito el Mafra también. ¿Qué pasó? ¿Qué te importa, conchetumare? Respóndeme eso. Que no me importa, vos, weón. Ándate a la chucha, chucha de tu madre. Sí, estamos aquí. ¿Qué te importa a ti, Mafla, culiao? Oh, me desespera este Mafla, weón. Mira, ¿qué van a hacer? ¿Van a bailar? ¿Qué canten? Here we go. One, two. Acabo de encontrar la estrella de Ricky Morty. Perdón, Ricky Martin. Oh, weón, pedazo de serie, weón. No sabía que le habían dado a Hollywood un este. Me voy a sacar una selfie. Ricky Martin, son lo más grande, Ricky. Perdón, Ricky Morty. Está llena de estrellas de la fama aquí, hermano. Wayne John, que nadie lo conoce. Está Slash, ese weón del teclado. Está John Travolta, weón. Chupa la callampa. LLG Cool, Dina Chor, Charles Bronson, John Peter, William Shatner, La Ruta Lee, Da Godzilla. Ese weón es que no atacó la moneda. No había atacado la moneda este weón. Asqueroso culiao. ¿Qué le puede decir? Destruyó nuestro país. John Woo. Estamos en la misión de que el bestia negra ponga la pichola. O tal vez estaba para allá, Will Smith. Tienes que poner tu pico al lado del de Will Smith. A ver si es igual de grande o no. Se puede, weón. Bueno. Pero con la pata de. Mira, está el Pochino. ¿Este no? ¿Cómo se llama? Tengo la misma pata, ¿con quién? ¿Quién es este weón? ¿Johnny Depp? Oh, y la mano, él por la mano. Weón, eres más pulento que Johnny Depp. Más tulón. La mea tula. Pero busquemos a Will Smith, weón. ¿Puedo tocar o no? No, mano, no. Ven, acabamos de encontrar a Jack Limón. Es como el plagio bastardo de John Lennon. Vente, ponle la pata encima a Jack Limón. Jack Limón. Mira, weón, esa sí que una pata así, capo. Mira. No. Oh. Te estoy
destrozado. Bueno, estos artistas de Hollywood no son nada, no son no, nada. Llegan a mí, a la magnificencia de mi verga. No son nada, bueno, son nada como el Bestia Negra, ¿no? Contra Will Smith, weón. ¿Está Artudito aquí? El enano, ese weón sí que enano, weón. ¿Artudito? Sí, pues un enano. Por aquí están los de Star Wars. ¿Cómo, ¿cómo sé que un enano, weón? Parece, nunca fue un enano, ese culiao. Más penca que yo el limón. Scal. ¿Y dice mejor que Arnold Schwarzenegger? Lo tenía sí, ahí al lado. No, este me mata. No, no, pues te pones la pata más adelante, pues weón. No, no soy tramposo, pues weón. No, te gana. Weón, en punta esa. Ya, los zapatos no, por la mano, ¿eh? Por la mano. Ya. ¡Ay, tenés violado! Eso es como ser penetrado por Arnold. Pon la mano ahí en Arnold. Esto es ser penetrado por Arnold, mira. No, conchesos, man. Cada de uno de esos equivale a su pene por tres. El Edgar, el Edgar, ¿por qué mal? Imagínate lo que te puedo hacer, Nicolás, con el formato. Pero no es como Arnold. Ponlo. Aquí es cuando me pego el CIA de pies. Oh, Edgar man. Penetrado brutalmente por Arnold. Un poquito más, ¿no? Ah, ¿dónde? Muy menos. Me deja poner mi mano, deja poner mi mano. Listo. Nico, sal de ahí. No te... Arnold me acaba de penetrar brutalmente. No, pero si las pongo adelante es como si fuera, pues. Pero no, en verdad es ahí. ¿Cuánto casará este huevo? 45 de calzar, no, pues. No, debe calzar 43. Pues si yo calzo 44. No se calza 44 porque la puta es porque quiere un zapato. La mea diuca, Jaime, weón. Muéstrala, la mea pichula. Ahí está. Vamos. ¿Lo querí? Te estás levantando raja. Si lo querí, te lo paso. Mostrémoslo entonces. Si lo querí, pues, sácatelo, sácatelo, pues, weón. Muéstralo. Bueno, imprimirlo la mano suya. No. ¿Se puede? Juega penca. Ah, pero es como de yeso, como de lechar. Prefiero hacerlo en la casa. Prefiero hacerlo en la casa. Busco, voy al Sodimac y la hago. Ya. Mira. Eso fue este año, ¿no es más? Vamos a jugar una casa de nosotros. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Oh, esta es la Marilyn. Están vendiendo a $2. Y tú por $2 compráis 20. Y por $2 están vendiendo, weón. Bueno, es rata, weón. Es una pyme. O sea, aquí yo quiero poner una pyme de puro weón de chayas disfrazado. Pero terrible chayas, como ese weón de ahí, como la mini pastera, el de Alberto con HIV, la weá pa'l pico, sí. Eso sí que es pyme. Poner a weones disfrazados, terrible al lote. Esa es pyme. Tú les das los disfraces ordinarios y les pagáis por hora. ¿Te dimos lugar al frente? No, thank you. No, thank you. Si tú estás acá y hay una especie de tráfico, el tráfico es para los CDs, güey. Te venden CDs como enfermos, te atacan para que compres sus CDs. El Edgar el año pasado fue ganqueado por un amigo que te vendió 3 CDs, ¿sí o no? Un CD. Y no sabía cómo chucha pagarle, pasé de dólares, güey, se fue. Sí, güey. Dijo, muchas gracias. Hola, Harley, está hecha mierda, güey. Está hecha mierda la Harley. ¿Cuándo está Batman? Oh, es el mismo Batman. Sube más que velado. Batman con... Vamos, Bestia Negra, mira. Dime si te veis bien. Bestia Negra donde microphone. Va a sacarle screenshot para pa el Instagram, tío. ¿Estáis bien más arriba, más abajo? Hermano. Pongámonos los dos aquí en la misma mano, ¿eh? Preciso, ¿viste? Son las fotos palistas, después screenshot y queda. Y la cara en mafla. Bueno, la está hermoso, weón. Oye, I can eat. Also, you got an associate over here with cargo shorts Brad and Doug Dynasty while not. Me gustaría que me apresara, Jaime, de una manera. Se ve tan serio, pero tú miráis sus piernas. Sus pantalones. Sus pantalones. No, sí, perfecto. Es un dios. Le puse una multa, güey. Tiene que pagar $40. El cherry de la homosexualidad.
Hay weas raras en este país, culiado, vale la pena. En Nueva York hay un weón que anda en calzoncillos tocando la guitarra, weón. No, está pesado, mira. Chucha, aquí vienen los Spider-Man pasteros, weón. Hasta aquí llegamos, bueno. Con mochila, listo. Listo para traficar la pasta. Sí, weón. Ay. No, me desquio. No, porque si les decís que sí, después son $20 que hay que pagarlo, te acuchillan. Mejor no arriesgarse. Mejor no te la jugáis. Bueno, y aquí estamos en el hermoso Los Ángeles, en el hermoso, que no se ve una mierda, pero el hermoso Staples Center. Y claro, como siempre tenemos problemas con los tickets de entrada, a todos lados. Íbamos a ir primero al Sky Space y no alcanzamos, así que nos dieron los tickets, por lo menos eso resultó. Vamos a ir mañana. Y ahora venimos a ver un partido de los Lakers, que quedan 20 minutos para que empiece. ¿Descargó? Mentira. No, ¿eh? ¿Qué dice? Ah, no puedo mostrar tu celular. La cuestión es que tengo problemas y los tickets no se ven. No descargan, no muestran, no hacen nada. Y estamos desesperados. ¡Sí! Ya vamos al box office, vamos. Veamos si... ¿Qué era el PDF? No, el navegador, el Chrome, y bajé la Adobe. ¿En serio? ¿Bajaste la Adobe y funcionó? ¡Oh, qué rico! Buena, weón. La misma weá de Android. ¿Cuál era para descargarlo? Para descargarlo. Dile a todas las niñas en la casa, si tiene error, pon PDF. Baje el Chrome, póngalo en escritorio y baje el Adobe Reader y esa guapo. Ya, perfecto. Y ahora vamos a que nos impriman los tickets y lo hacemos. Eso hay que imprimirlo, ahí en el box. Oh. Bueno, vamos a entrar, por fin. Oye, miren, este es el Staples. Ahora estamos más contentos, ya estaba chato. ¿Hay tres, no? ¿Cómo? No, bueno, hay cuatro, güey. Ah. Conchetumare. ¿Qué va a pasar? Mira para allá que se ve bonito, hermano. Se llenó esta wea de la nada. No. La tipa, eso no entendí la negra. Preguntémosle, veamos si es posible. Hoy mira, está Shaquille O'Neal ahí arriba. Está colgando, weón. O sea, de lo poco imagen en inglés que dijo eso. Logramos entrar. Oh, vamos a ver para allá, vamos. Aquí está. Bestia Negra on the microphone. Oh, hermano. ¿Sí? Ah, hermanitos, estamos en dentro del estadio. La huevo es como, weón, es un edificio entero, loco. Hay restaurante, hay mall. Estamos buscando nuestro asiento. Somos el PR, estamos en la parte 11, PR11. Así que estamos en empezar el partido, ¿no? Ya poquito. Ya sonó la campana para que los weones dejaran de practicar. Así que vamos, va a empezar el match. Estamos cerca. Somos el PR11. PR11. Mira, hay weones para comer, es para tomar. Hay de todo aquí, mío. Igual que en el Monumental. Oye, aquí bueno. Estas son piezas personalizadas. Estoy solo aquí mirando el partido dentro. La wea buena, hermano. Aquí. Acá. PR11. Acá. Este es nuestro lado, ¿eh? Going so proudly ahead.
Conche tu madre. Ay, ay, ay. Oh. La wea buena, weón. Me gusta la ambientación que hay en el estadio, bro. Está Chupico, está listo en el estadio, weón. ¿Dónde está para tirarle un pedazo de tomate? Arregla tus películas, está listo. Puta, ¿dónde está el viejito? Quiero pegarle. Yeah.
Vamos a mostrar el estadio entero. Y la parte más linda del estadio. Lo más bello del estadio. Como un corazón, un coche todo. Que cachan que estas minas de aquí adelante, la mamá y la niña, se hicieron un... selfie. Se sacaron una selfie y salió el Mafla con cara de Mafla, pues. Mafla. Y la weona fue como, oh, igual está bonita la foto. Pero el weón de atrás no está cagando la wea, pongámosle un corazón. Directo a Instagram, pero censurado el Mafla, no se vio. ¿Qué te crees? Mafla entero bonito, lógico, che, tu madre también, te metes un pechorazo en el hoyo. ¡Repilado! Está cansado. ¡Oh, pero la está haciendo el pelón! ¡Ya, pues, pelado! ¡Está hecho pirro! ¡No! ¡Soy terrible cagón, pelado culiao! ¡Sí! ¡Esa negrota! ¡Mira esa negrita, papá! ¡Mira ese trasero, papá! ¡Pixelado, papá! Una ¿cuándo empieza el tour de esa rubia, mira? ¿Ah? ¿Cuándo empieza? ¡Guapa! ¡No se vayan, po, huevo, no! ¿Eh? Esto me gusta a mí, mira. ¿Y? ¿Yetado o no yetado? Fallé el día mucho. Buena. Entró pero hermoso. Practicó primero, weón. Hizo trampa. ¿Viste? Está haciendo trampa, weón. ¿Y? Tiene varios segundos para poder tirarlo, así que... ¡Qué Dios! Hermano, acabamos de yetar a los Lakers. ¿Qué pasó aquí? Ya, no, punto ya no dan más. A ver. Veamos si se da vuelta. ¡Ah! ¡Qué madre! Embarados, culiados, chique, weá. Están yetados, yo creo que ya. Lo yetamos nosotros. Todavía queda un tiempo, ¿no? Para hacer cualquier cosa. ¿Cómo fue? ¿Saca una frase para el bronce? ¿Qué? ¿Queda un tiempo, po, weón? Cualquier trick es cualquier cosa, puede. ¡Ay, Dios! ¡I love you! ¡Ah! ¡Métele el pico! ¡Métele el pico! ¡Ay, sí! ¿Por qué no pueden tener sexo en cámara? ¿Sería muy terrible? ¿Qué más que sean hermanos? Y obligarse un beso. Enfermos de mierda. ¿Qué más que sean hermanos obligarse un beso? Si hubo una obligación social, hay que hacerlo. Partimos de nuevo. Miren cómo vamos. A la bolsa. ¿Vos la hizo toda el amigo? Ahí. Nice. Los Lakers ahora. Se acabó el partido. Ya ganaron.
Mi parte favorita del juego, boludos. Cuando de la nada apareció la maraca y empezaba a bailarme. Y aquí yo con el pene todo erecto esperando. Bailame, bailame, no me hagas esperar, no me hagas esto. No me hagas esto que no bailan. Se hacen las maniquí. Te hacen la maniquí, por favor, bailame. Muévemelo. Ay, ay no, ay papá, ay Dios. LOL, LOL, LOL. Es muy bueno, bueno, es muy bueno. Lonzo, para de trolearla. ¡López! ¡López! No te metáis con López, huevón. Te tiraste con López, loco. Con López, no. Se siguen metiendo con López de esa manera, huevón, para terminar mal esto. ¡Dife! Conche tu madre, weón, está tensa esta weá. Son los últimos minutos de partido. Dale, López. Haz lo tuyo, López. Ah, ¡qué weá! ¡Merky! Se acabó, señores. 15 segundos. Los Lakers han perdido. Gracias a nosotros. Hicimos lo que fue nuestra culpa. Perdieron los Lakers, los yetamos, listo. Todo mal. Se acabó esta wea, señores. Los yetamos, weón. Quedan 14 segundos de partido. Y se fueron. Puta, Jaime Grilleta, weón. Nah, qué dilleta, weón. ¿Te puedo echar la culpa a ti? Te voy a echar la culpa a alguien. A López no lo voy a hacer. Lonzo está de cumpleaños. Ya, echó la culpa. Ya, disculpa, Jaime, weón. Asumido. Jaime tiene la culpa de todo esto, weón. Mira. Mira, pues Jaime, weón. Mira la masa cagadita que te mandaste, weón. Mira. No fue Lonzo, fue el Jaime. Jaime asumió la responsabilidad. Oh, te imaginas, hubiera sido uno de tres. 1-0. Se acabó. Y el público se retira indignado, los botellazos vuelan. La gente empieza a hacer disturbios afuera del estadio. ¿Cómo es posible que, que se vayan todos? Que no quede uno solo. Oh, que se vayan todos. Oh, menos López. Oh, que se vaya todo, que no quede puro López. Oh, con López no te dije, weón. No, si López no. López tiene que quedarse, oh, weón. Que se vayan casi todos, oh, menos López. Oh, que sos un grande, López. Menos López. López, López. Hasta la wea, yetas culiados, weón. Tenías que venir a ver a los Lakers para que perdieran. Yetas de mierda, weón. Asquerosos reculiados, más la conche tu madre. Pero que me puté a mí, conche tu madre, weón. Yeta conche tu madre, hijo de perra. Estoy enojado, weón. ¿Con quién? ¿Con Lonzo, que no, estaba borracho? No, da igual. Que fue al casino, chocó el Ferrari. Bastardo. Bastardo culiado. Pero leo la partida. Después que se iba al Arsenal, después no, que se iba al City, que no firmó, que la puro weando, Lonzo culiado, mandando WhatsApp mientras la concentración. Pero no López, no, con López no, conche tu madre, con López no te metáis. Estoy enojado con esto, estoy enojado con esta wea. ¿Qué cosa? Mira la wea. Expedito. Expedito, madre. Expedito todo. Entrar todo, y salir todo. Como si fuera ¿por qué nada, cuando nada, hacen nada un teatro? ¿Por qué cuando hacen un estadio? ¿Por qué cuando no hacen una wea no grande en Chile no piensan antes de construir? No me apreté en ningún momento para salir y todos salieron de Choclón. Y todo expedito, todo bonito. Ahí culiado mierda, weón. No, yo creo que las salidas de los estadios de Chile están hechas para que los flights no asalten. No hay que ir a nadie. Es como un vacío culiado de weones cogoteando. Como weones cogoteando. Para eso la hacen. Es que voy a ir a tomar un Uber y va a haber espacio y no voy a poder tomar porque no va a haber ningún saco wea. Saco wea haciendo taco con chituanes. ¿Por qué? Porque las calles son grandes, weón. Y si fuera si fuera la manera contraria, sería culpa de Lonzo también. Lonzo culiado. Puta, igual estuvo bueno el espectáculo. Ah, y todo, si está pero de cumpleaños, tiene que haber sido puta, no sé. Sí, yo creo que estaba medio encañado. Un poco. ¿Y López? No, López, no te metáis con López, weón, ese es un crack.
pedazo de Dios López, weón, con López no. Fue el negro del otro lado. Cualquier weón menos López, weón. Está inspiradísimo, weón. Estaba jugando el partido de su vida, weón. Buenísimo, weón. No, Juan, nunca más así. Entonces al final mañana vamos a ir al Scapper Center, vamos a ir a Santa Mónica y va para pasar nuestro último. Ahí está ahí arriba. Para pasar nuestro último. Ahí anda la weón. Para disfrutar nuestro último día en Santa Mónica. La cara del mágico. La cara progeriosa por culpa de Alonso. Como que me quiero cortar un huevo, Alonso culiao. Esa es su cara de progeria. No es por otra cosa. Mira, y este es el... ¿Qué es esto? Microsoft Square. Hola, huevo bonita, huevo. Está, pero bello, bello. Y aquí está el Staples Center. De ahí salimos recién. Donde Alonso dio la cacha y no nos trajo la victoria, boludo. Eso fue lo que pasó. Oh, sorry, sorry, el micrófono, no, el micrófono, no, micrófono. Este capítulo fue presentado por Chemextreme, una bebida más energía.